Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa 2D Red Live. El día de hoy estamos de regreso, los chicos de los martes. ¿Cómo han estado? A ver, que se escuche. Hola, bienvenidos. Bueno, Zaida, bueno, mi nombre, para empezar, déjeme presento, ¿no? Es que empezamos un poquito tarde porque, sí, empezamos un poquito tarde, la verdad teníamos ahí hambre. Entonces, fuimos a comer y luego ya nos venimos para acá. No, no es cierto. Bueno, mi nombre es Arturo Mendoza y pues mis compañeros aquí se presentan con ustedes, Zaida. Mi nombre es Zaida. Ana Karina Cano. Y Irving Gastelum. Chicos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy les traemos un programazo, la verdad. Quédense, por favor. Feliz Día del Maestro. ¡Felicidades a todos! ¿Feliz Día del qué? De maestro. No, feliz Día de aquí. Un poquito atrás se me separa. Cuéntanos el chiste para que nos riamos todos. Sí, queremos festejarlos, la verdad, porque creo que es algo pues muy bonito que se siente que tengamos a alguien que nos motive cada día y que nos enseñe muchas cosas. Ustedes platíquenme. Eso es muy cierto, que nos enseñen, porque nunca está de más aprender pues muchísimo más y de las mejores personas que son los maestros. Claro. Cada día más. Y no solo de las materias, porque hay maestros que hasta en la vida, o sea, sí, claro, que nos inspiran y nos ayudan a crecer desde chiquitos. O sea, realmente es como la otra figura que tienes para ayudarte en el crecimiento. Y bueno, pues hoy traemos, aparte de la educación, la tecnología. ¿Cómo ahora en este nuevo mundo tecnológico millennial se ha introducido la tecnología? Y pues bueno, empezamos con este tema y les traigo pues un dato muy interesante, que es la ONU promueve la tecnología en la educación. Creo que la tecnología metiéndose en la educación se ha abierto muchas puertas a los maestros en cómo desarrollarnos nosotros mismos. Así es. Sí, claro, o sea, y así como dices, o sea, si realmente los maestros saben aprovechar todas estas oportunidades y herramientas que está brindando, pues ya sea el internet y todas las cosas tecnológicas, pueden hacer muchas cosas. Y ya sea, por ejemplo, las clases ahora que puedes tomar con maestros de otro lado del mundo, o hacer como... incluso videoconferencias. Sí, claro, o hacer trabajos en equipo con personas del otro lado del mundo. Por ejemplo, ahora en una clase a mí me tocó hacer un trabajo en equipo con chavos de la India. Entonces, pues, wow, claro, qué padre. Entonces, claro que esto no se hubiera podido hacer sin tecnología, por ejemplo. Pues exacto. Por WhatsApp. Nuestras sesiones, así como para ponernos de acuerdo en el equipo, las hacemos por Skype y en sí el trabajo por Google Docs. No sé si saben de esta aplicación, de herramienta de Google, pero en serio, si no, se las recomiendo un chorro. Haz de cuenta que, para los que no saben qué es como un Word, pero está en línea, es de Google, y en lugar de, no sé, tener que estar pasando así de, bueno, yo hago la introducción y luego te la mando por correo para que hagas la conclusión como era antes, pues puedes estar trabajando todos al mismo tiempo en el documento. Sí, es como en la nube, ¿no? Sí, porque luego decías, tú haces esto, tú esto, tú esto, y al último le pegabas y luego no sabías qué iba con qué. Quedaba, ¿no?, como un destapalle. Sí. Y aquí se va actualizando al segundo, entonces tú vas viendo pues cómo va quedando en sí el documento y pues puedes hacer un mejor trabajo. De hecho. Y ha causado un gran impacto incluso en los docentes. A mí me tocó conocer una telesecundaria, no sé si ustedes sepan de ello. Es como una secundaria normal, pero en telesecundaria no es que, te dan las clases por la tele, no, porque muchos piensan eso, sino que es un apoyo a la televisión, son programas, y ahí te dicen, no, pues en tal página del libro sale este programa, y ya tú te apoyas con eso, y la verdad es una herramienta muy fácil, y que pues aprendemos más, el conocimiento abarca muchísimas fronteras. Sí, como decía Ana Karina, nos comentaba sobre las nuevas herramientas que ella utilizó, no recuerdo el nombre, recuérdamelo. ¿Google Docs? Sí, Google Docs. Pues es muy importante ahora la tecnología, el impacto que ha tenido tanto social, pero en la educación. No sé si pues recuerden, claro que vamos a recordar, ¿no? Cuando teníamos los pizarrones de... ¡Claro! Y luego... todo manchado. Sí, todos manchados, y luego tenía el profe que traerte, no, tráeme papel para limpiarlo ahí con agua. Ajá. Y ahora, pues claro que ya no está eso, ya no existe. Pizarrones electrónicos, ya no. Terminabas así con las manos todas llenas de gis y le decías, ¡ay, qué pasó! Sí,
ya me salías todo. No, y antes los pizarrones, de hecho, bueno, porque les voy a contar la verdad, yo la verdad empezaba a lo mejor la etapa en la que terminaba la generación anterior y empezaba ahora la millennial, entonces todavía me tocó un poquito de lo último, entonces todavía me acuerdo ver así de que en las escuelas pintaban, o sea, llegaban a pintar los pizarrones para reutilizarlos y reutilizarlos. Y eso, bueno, fíjate, eso está en los pizarrones anteriores. Ahorita ya puedes tener pizarrones que son pues... ¿Táctiles? Táctiles, exacto. Y luego otra, tienes lo que son los proyectores. Sí, es algo súper padre y súper útil. Ya los profesores ya ni siquiera... Sí. No es de que... De flojera es escribir, pero pues ya si están las herramientas hay que utilizarlas. Exacto. Y las utilizan muy bien porque dan diapositivas, dan buenos, nos presentan videos, o sea, de todo ya se puede presentar con esos. Oye, ¿no? Que antes llegábamos con la cartulina y, ah, sí, aquí está el ecosistema y acá nomás deteniendo tú la cartulina. Y luego, si no la armabas para hacer cartulina, así la cartulina toda fea, toda la letra así de, ¿qué dice? O los profes que de verdad no les entendías a la letra y que así de, ¿qué jeroglíficos está escribiendo? Sí. Y ahora con los digitales, pues ya, o sea, mínimo, como que eso hace que se... Sí, y deja tú, literal, ya no hay excusas para que lleven la tarea, sí. Literal. Sí. ¿Sabes? Porque antes sí que porque era el típico de que el domingo a las 10 de la noche estabas así de que la cartulina se me olvidó. Pero en sí ahorita es así de que no, o sea, a las 9 de la noche todavía puedes meterte en internet y buscar información, ¿no? Sí, y más que nada, no, pues te lo voy a enviar por correo, sí. O las memorias, que también pues es muy importante. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, tengo primitos, sobrinitos que ya en tercer año sacan su tablet y, ay, sí, voy a buscar esto. Y uno así como que, sí. A mí sinceramente todavía no me tocó esa tecnología. Yo les digo, toda la deja tecnología. Tú, ya piden la tablet de Navidad. Ajá. O sea, la tablet, el iPad, ya sigue que tú así con tu Android, o sea, con tu teléfono así súper antiguo y los bebés así como que, ah, no, sí, yo te enseño si quieres, ¿eh? Pues es que son hechos con una pues tecnología bastante fuerte, o sea, nueva, que los niños no es que sean inteligentes, sino que la tableta es bastante inteligente, sí. Que ya no batallan. Y además, como les comentaba, nos comentaba Zaida, que ahí viene ya toda la información. Y eso es muy útil, saberla cómo utilizar, porque ya nos viene toda la información. Nos vienen enciclopedias, nos vienen libros, nos viene todo. ¡Uy! Eso es bien importante. Porque estamos cargando de que la mochila súper pesada con 20 mil libros. Y que ya es mucho más fácil encontrar los libros, o sea, ya los puedes descargar o comprar en línea y ya no es de, ay, pues no está en la librería. Exacto. Y todo, sí, el rollo. Eso mucho es mucho más fácil. Incluso eso ayuda mucho a los profes y a nuestra economía, siento yo, porque antes era, compra ese libro, cuesta 300 pesos. Ahora no, es... Se los mando por correo, chicos, ustedes lo Exacto. descargan y lo leen. Y ahí lo traemos. Ya es hasta menos contaminación con las hojas. Eso sí. Y deja tú, antes las mamás estaban... Hijo, me siento tan viejo diciendo sus anécdotas. Deberían de ponernos sus anécdotas. Sí. Sus experiencias con sus profes, con en la escuela, buenas, X. Malas, sí, claro. Sí, aquí todos los que nos están viendo aquí, comenten. Pero sí les digo, yo por ejemplo, les digo... A mí me tocó, ¿no? De que te compraban toda la enciclopedia y lo venía, tomo uno, tomo dos, y tus papás endeudadísimos, quién sabe cuánto tiempo, es cierto, ¿no? A mí me tocó ver en la casa tener todas las enciclopedias así, de la toma uno hasta la 12 o 20 que a veces tenían, y ahora pues ya no, o sea, existen, pero ya no las utilizan y ahora son totalmente electrónicas todo. El tiempo que te ahorras, o sea, antes, claro. Bueno, me va a tardar una hora buscando en la enciclopedia. Exacto. Y ahora sí en 2 minutos ya tienes hasta la información. Hasta encuentras la tarea hecha. Yo desde que busco, ¿cómo se llama esto? Y me sale ya hecho ya. ¿Copy paste? No, bueno, ojo, ¿no? Profes. No, ojos, no, maestros, no, ¿eh? No, vamos a probar ese tipo de cosas. Aquí no se permite eso hacer. No, sí, la verdad es que a mí me. Incluso que pues somos la generación millennial, pero sí me ha impresionado mucho. Incluso pues en los niños les digo, ya yo creo que hasta de kinder ya utilizan pues hasta el proyector o etcétera. Oigan, chicos, y si volvemos a lo de tecnología en sí, ¿qué tal el internet? La otra vez que, bueno, nos juntamos antes para platicar sobre estos temas y les decía yo, bueno, le digo, antes conectabas así el cable del teléfono al CPU y todo, o sea,
Ahorita es súper fácil con el Wi-Fi, tu laptop, X, ya estás ahí conectado y ya, ¿no? No necesitas más. Ajá. Y es muy, muy sencillo y fácil. Sí. Y es muy cómodo porque ya no estamos batallando, ya no tenemos, pues, de eso que comentabas, estar moviendo el cable y no, pues ya no tenemos absolutamente nada. Ok, bueno, entonces chicos, ¿qué les parece si vemos los comentarios? Vamos a leer un poquito aquí, a ver Claro qué nos que sí. están poniendo, porque pues a ver si es cierto que nos están viendo. Sí, mándenos todos sus anécdotas. Para leer aquí algunas de Igual las saludos, si quieren anécdotas. enviar saludos a sus personas queridas. Dice que para qué comprar un libro si hay copias en las bibliotecas. Pues sí, también hay que visitar las bibliotecas, de Pero hecho. igual, un punto ahí muy importante que puede ser el de la contaminación, o sea, como os comentaba Zaida, que nos evitamos ese tipo de cosas con las copias. En el celular ya vamos a traer el libro y no tenemos que ir a sacar copias si no gastamos tanto dinero. Exacto. Saludos, Claudia Chong. Y ahora también ya están las bibliotecas digitales. Sí. Es muy O sea, por cierto. ejemplo, las universidades que tú entras así con tu matrícula y ahí tú puedes descargar. Bueno, pues chicos, es súper importante todo este tema y si seguimos nos vamos a ir Alargar más y mucho, a alargar, pero mucho, pues ¿qué Ale. les parece si nos vamos a un breve corte? Porque tenemos a un invitado que va a tener su propia sección con nosotros el día de hoy y regresamos en un No se ratitito. despeguen Claro y que sí. sigan mandando sus comentarios. Y ahorita vamos a seguir leyendo sus comentarios y sus saludos. Un momento, regresamos, nos vemos. Me atrapa. La alegría con la que me recibes en cada uno de tus rincones. Tus magníficos escenarios. La libertad que me hace sentir. La inmensidad de tus paisajes. La aventura. Tus caminos. Tu gente. Todo esto me hace querer volver a ti. Bueno, y estamos de regreso con nuestro invitado. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por recibirme así. Pues bienvenido, pues muchas gracias de recibirme aquí a todo el público de Chihuahua y pues así como que la patadita de la suerte de entrar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues ya empiezan las ferias de Santa Rita, ¿no? Así Ya es. empiezan Este jueves. Este jueves ya empiezan. La gran fiesta de Chihuahua. Sí. La gran fiesta de Chihuahua empieza el día este jueves con muchas sorpresas. Pero todos se preguntan de dónde proviene estas ferias, esta fiesta que nos une como la población de Chihuahua, ¿no? Pues estas se remontan de la era de la Nueva España, cuando se celebraba a los, pues se puede decir a la comunidad de la religión, ¿no? Principalmente se cambiaba como a tres diferentes nombres. Primero pues San Francisco de Cuéllar, que es el templo de San Francisco que lo conocemos, que está a un lado de la Plaza del Ángel. Después empezó como San Felipe del Real, entre
entre otras, y al final se quedó como Santa Rita, porque aquí en Chihuahua pues la conocemos que es la patrona, Santa Rita sí. de Acacia, ¿no? Y pues como podemos ver, ya se quedó ese nombre, pero al principio se celebraba en... Primero se celebró en el Templo de San Francisco y luego se celebró en la Deportiva. Pero como la gente de Chihuahua se fue siendo más grande y más grande y más grande, pues ya decidieron hacerlo en un lugar más grande y todos lo conocemos como la Fundidora de Agua. Oye, eso es muy interesante, es un dato muy interesante. A lo mejor nuestro público, la mayoría, no lo sabía. Uh-huh. Yo en mi caso, la verdad, yo no conocía ese dato como tal, que desde... ¿Desde cuándo empiezan sí, claro. estas ferias patronales? Porque y que empezó que en una deportiva. Primero empezó en el Templo de San Francisco y luego la Deportiva y en lugares más, se puede decir, donde se... Más grandes. Más grandes y recurrentes para la gente. Y luego ya empezaron que fueron muy populares y luego se fue a lo que hoy conocemos como la Fundidora de Ávalos. Bueno, y ahora que vienen las ferias... ¿Qué artistas vienen o qué? Pues hay una variedad. Sí. Bueno, cuéntanos. Aquí en Chihuahua nos gusta mucho la banda, pero vienen muchos personalidades de la banda, pero también tenemos lo que es el género pop, los géneros románticos. Viene, por ejemplo, viene Río Roma, viene Morat, viene Yuridia, viene Los Ángeles Azules. A ver quién le gusta bailar, no. Sería muy bueno para bailar con todo el público. Vienen por ejemplo muchas personalidades, tanto como también vienen al Palenque, como pueden decir, viene ya es conocida aquí en Chihuahua y ya como es como parte de nosotros, ha ido a Cuevas, como siempre sí, viene a la era orgullosamente Rita, chihuahuense. Ya se dijo. Y aparte tenemos que viene ya las entradas se agotaron, pero creo que se van a abrir otra fecha con Julián Álvarez. Ah, ¿qué tal, eh? Con Julián Álvarez. Pues estén atentos por si no compraron boleto, no alcanzaron, para ver si se abren próximas fechas. Pero también viene también Carlos Rivera, vienen ay, no. muchas personalidades. Oye, también viene artistas mexicanos internacionales ya, de talla internacional, sí. vienen a visitarnos ahora en nuestro estado, súper padre. Exactamente, eso. Vienen y nuevas, yo creo, porque, por ejemplo, Morat es... Yo creo que una agrupación nueva y siento que aquí tiene ya muchísimos fans. Y saben de que un cantante que todos lo conocemos, no sé si conozcan a Umbe, él va a abrir el concierto de Río Roma. Él lo va a abrir. Y también vienen, no nomás por ejemplo, nomás vienen al Teatro del Pueblo del Palenque, no. Con su boleto de entrada pueden entrar a diferentes juegos gratis para que puedan ir y vivir las emociones intensas, si les gustan las alturas, que si les gusta algo más light, porque muchos dicen, ay, no, es que tengo miedo. No, me declaro culpable. Porque a los que les gustan las emociones intensas van a ver muchos juegos mecánicos y aparte va a venir que también es la Feria del Caballo. La Feria del Caballo. Sí. Me declaro fan. Para todos los gustos de música, para todos tipos de actividades, porque estaba viendo que también hay muchos juegos para niños, también como para adultos. Exactamente, vienen de todo, para niños, jóvenes, señoras, novios, novias, amigas, todo. Fresas, vaqueros, rockeros, de todo. Bueno, igual siempre va a estar todavía ahí la zona de comida, ¿no? La zona sí, de comida. Muy importante. Porque las enchiladas, todo. O sea, bueno, uno se va a divertir. O la zona de bares. No, es que... sí. Oye, eso es muy nuevo. Bueno. Eso es algo nuevo de que implementaron en años anteriores. Que bien, y les funcionó. Y les funcionó muy bien. Los antros y los bares más principales de Chihuahua también van a estar presentes en la Feria Santa Rita. Ahora sí que va a haber gustos para todos. No se va a excluir una sola población. Así es que vayan y visiten los bares. Vayan y conozcan a artistas. Ya sea en el Palenque o en el Teatro de Pueblo. Oye, y tengo entendido que también hay rodeo, ¿no? Rodeo, va a estar en la Feria del Caballo, pero también en la Feria del Caballo se van a presentar música country. Viene 8 segundos, van a estar cantantes locales de aquí de Chihuahua como Luis Espinosa, Michelle Itzamar, Alex Vélez. De verdad, va a haber mucha diversión. Pero sobre todo, si van a ir a los bares, a los antros, pues que se cuiden y no vayan a... Pues ya ven. Si toman, no manejen. Es muy importante. Muy importante. Sí. Y todo pues, con medida. Todo con medida. Y se supone que se dice, bueno, que ya es oficial, el primer día va a ser 2x1. Así que aprovechen el primer día. Ay, súper bien. Bueno, pues mira. Para los que quieran ir este jueves. ¿A quién invitamos? Mira, 2x1. Ahí invitamos a los de producción. Ahí está Rocío. Y van a los juegos mecánicos. Todos, sí. Y aparte es algo familiar, ¿no? También aprovechen para convivir con la familia, claro. Que muchas veces por el trabajo, por lo que sea, la dejamos a un lado, la verdad. Y creo que es una gran oportunidad para convivir con los amigos.
Pues todo, convivir. Oigan, chicos, ¿tienen alguna anécdota de la Feria Santa Rita o algo así? Como que pues igual que nos lo vayan comentando, que ¿no? Que nos comenten, sí, mejor que nos comenten, o sea, porque les gusta ir a la no feria. No queremos destaparnos nosotros, ¿sabes? No. Pues que nos vayan diciendo los que nos están viendo por Facebook, los comentarios y todo. Y... A ver, oye, nada más recuérdanos para qué día empieza la feria. Vienen del 17 de mayo al 4 de junio. Del 17. ¿Y los costos? Los son ¿cuál? De 50 pesos. Súper bien. Súper bien y barato y pues para que disfruten el fin de semana con su familia, amigos, novia o hasta ustedes solos, váyanse y súbanse al camión. Perfecto. Ahí consiguen oye, una Ricardo, novia. Pues nos diste muy buena información ahora con las ferias. Pues invitar a todo el público, ¿no? Que nos está viendo, que vayan y disfruten lo que tenemos aquí en la ciudad. Pues sí. Y pues ya, ¿no? Bueno, Ricardo. Nos ha acabado el tiempo. Sí. Y es momento de despedirnos de una emisión más de los martes. Esperemos que así nos hayan es. Extrañado en la semana. Y pues nos vemos el siguiente martes. No olviden de compartir esta publicación para que todo el mundo sepa la información que les trajimos el día de hoy. Recuerden que también hay programa de Twitter Red Live los jueves. Exacto. Que viene nuestros otros compañeros. Y pues que le den también like a la página oficial de Red Magazine. En la emisión de hoy, pues la pueden darle like, comentar compartirla. Y compartir. Y sobre todo, pues ahí estamos pendientes de sus comentarios. Y además, y para feliz, que vean. Todo feliz día del maestro. Feliz día. Felicidades a los maestros. Feliz día a todos los un abrazo a mi mamá, que también es su día hoy. Sí, feliz día a todos los maestros, de verdad. Por bueno, ustedes estamos aquí. Nos despedimos y pues muchísimas gracias. Esto fue Tu Dear Red Live. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? Pues que nos sigan la próxima emisión de martes y jueves a partir de las 2. Leer comentarios, saludos. Pues comentarios rápido. Oye, sí. Ay, a ver, rápido. Antes de irnos, así rapidito. Porque es que ya tenemos hambre, ya nos queremos ir. Es que otra vez. Ya nos crujió la panza. Dice, aunque no hay como el olor de un libro, la verdad eso que es, sí. Es muy cierto, sí. Un libro nuevo que lo abres, es lo mejor. Y... Como, fíjate, como, bueno, yo había escuchado, ¿no? Y había leído también de que hay cierto material, ahorita que decíamos de tecnología con los teléfonos, que en cuanto abres así, ya también eso despide sí. Un olor para que tú quieras seguir comprando ese teléfono que no podemos decir ahorita marcas, pero es real, o sea, te atrae y eso es cuestión ya de que va muy encaminado la tecnología. Es y cada día va avanzando muchísimo más, o sea, es algo... Sí. Es que ya van de la par ellos dos, ya trabajan en equipo, tanto los libros como el internet, como todo, las redes sociales, en todo nos podemos encontrar gracias a la tecnología y todo. Aquí nos pone Hiro Yui, gracias tecnología, ahora se hacen exámenes en línea los domingos también. Sí, cosas negativas. Y algo que nos comentan, cuando lees un libro, tu imaginación empieza a trabajar, tu cerebro está activo, es un deleite leer un libro. La verdad es que sí, también hay que, no lo estamos induciendo a que ya no lean libros, ¿verdad? No. Pero sí es muy importante. ¿Ya en línea, o sea, en físico? En el iPad descargan las aplicaciones de los libros. Así y ahí, es. Ahí los pueden bueno, estar pues, leyendo. De nuestra parte ha sido todo, muchas gracias a todos los ahora sí nos vamos. Que nos están viendo. Sí, ya. Y pues estén teniendo a lo mejor ya ahorita... De provecho, ¿no? En la hora de comida. Y felicidades a todos los maestros. Muy no buen día. Feliz día y que les vaya muy bien. Siguiente programa el jueves y con nosotros el siguiente martes. Hasta luego. Hasta luego. Una emisión más de 2D Red Live. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre networking durante este tiempo. Alista tu speech de ventas y explota el ganar dando desde la Riviera Maya con miembros de todo Latinoamérica. El objetivo es que logres un aprendizaje y negocios de manera óptima. No limites los beneficios que BNI te ofrece. Regístrate, que faltan pocas. No, y es lo que...